Ah, güey. Perfecto. Aquí estamos en otro programa de Civilitas TV. Y para empezar, yo quería hacerles un comentario. El mes pasado tuvimos la Feria del Libro en Córdoba y se presentó como un gran debate el de Beatriz Arlo con Horacio González. Realmente venimos diciendo que Córdoba está chata, que Córdoba pide poco. Y realmente debe ser que nos consideran que nos conformamos con un debate de ese tipo. Un debate que solo invita a dos personajes de izquierda. La historia de Córdoba indica que siempre hemos tenido personajes que pueden debatir de todas las ideas. Nos parece sumamente importante que haya debates en Córdoba. Y es más, invitamos y ofrecemos el espacio de Civilitas para que se produzcan los debates. Es así. Bueno, hoy justamente en este marco vamos a tener un programa especial, ya cumplimos un año el martes pasado, y vamos a hablar de estos 30 años de democracia y ese sabor amargo que tenemos en la boca, porque la alegría de estar en democracia, de haber vivido cuando vemos esos discursos de Alfonsín y toda esa cosa que nos genera ese romanticismo, pero a su vez cierta amargura por expectativas y demandas insatisfechas, esta democracia que no termina de cumplir con nuestros sueños como ciudadanos. Particularmente vamos a hablar de Córdoba, de qué reformas políticas, qué cuestiones políticas e institucionales deberíamos tener presentes para tener una mejor política, una mejor sociedad y una mejor democracia. Cuando uno ve el libro de Ceferino Reato, hoy vamos a hablar de dos libros, el de Ceferino Reato y el de Sergio Supo. El de Ceferino Reato, Viva la Sangre, habla de Córdoba. Habla de la época previa a la dictadura militar, el golpe militar, y dice que Córdoba era un polvorín de ambos lados. Es más, dice que todo lo que después sucedió se anticipa en el escenario de Córdoba. Si les parece, tomemos unas breves palabras de Ceferino Reato para después contrastar con lo que sucedió luego del 83 a esta parte. A ver. Córdoba es la síntesis perfecta de lo que ocurrió en los 70 a nivel nacional, porque en Córdoba están todos los ingredientes de aquella época. Por ejemplo, en primer lugar, una clase obrera que era la más moderna y dinámica de su tiempo, que era la clase obrera formada, fraguada en la industria automotriz, que estaba aliada con el estudiantado. Esa clase obrera había generado liderazgos importantísimos y singulares, como Elpidio Torres en mecánicos, también Agustín Tosco, Lucifuerza, Atilio López, colectiveros. Algunos de ellos eran peronistas, pero los que eran peronistas eran muy autónomos respecto del peronismo y de la CGT a nivel nacional. Entonces la CGT Regional Córdoba siempre fue rebelde, siempre fue autónoma. Y estaba aliada con el estudiantado. También el ERP, que era la guerrilla más guevarista, digamos, tenía una fuerte presencia en las fábricas y en el estudiantado, a punto que Santucho, que era el número uno del ERP, y su buró vivieron durante muchos meses en Córdoba. También los montoneros vivieron en Córdoba después de pasar a la clandestinidad cuando murió Juan Perón en el 74. Esos ingredientes más la existencia de una clase política muy articulada, de una vocación reformista sembrada en Córdoba, pero también un sector conservador muy fuerte, hizo que todos los elementos de la gran tragedia nacional que fueron los 70 estuvieran sintetizados en Córdoba, y por eso comprender lo que pasó en Córdoba es comprender la gran tragedia nacional. Ahora, en agosto, el 7 de agosto,
la policía allana una casa operativa de Montoneros y ahí captura a los jefes de Montoneros en el noroeste del país, en Cuyo, y también caen Mendizábal y Osatinsky, que eran estos dos miembros de la cúpula nacional, que tenía 8 miembros. A partir de ahí se suceden una serie de episodios que vuelve a resumir los 70, porque hay un ataque del ERP encabezado por el jefe militar en Córdoba, que era Enrique Gorriarán Merlo, con más de 200 guerrilleros, a la jefatura de la policía de Córdoba, que estaba en el Cabildo, frente a la plaza principal de la ciudad. Hay más de 200 guerrilleros que atacan a la policía cordobesa en 4 puntos, es decir, un despliegue muy importante. Mueren 5 policías, muere un guerrillero. Al día siguiente la policía en represalia mata a Osatinsky, que había sido capturado. Después roban el cadáver de Osatinsky. Luego sucede que Montonero fusila a la persona que había dado a la policía los datos para allanar aquella casa en la cual estaban reunidos los jefes locales. Y este señor, que se llamaba Fernando Jaimal, ahora es una de los que figuran en los listados de víctimas del terrorismo de Estado, como si hubiera sido muerto por un comando de derecha cuando fue fusilado por Montoneros por traición y delación. Y después está la creación, con el general Menéndez ya como jefe del tercer cuerpo de ejército, de un grupo paramilitar, el Comando Libertadores de América, que ensaya las tácticas represivas que después la dictadura, a partir del golpe del 76, va a masificar en todo el país. Bueno, un repaso interesante, no es que nos genere orgullo decir, mirá todo lo que pasaba, la verdad que es muy triste la historia de lo que pasaba en Córdoba y en Argentina, digamos. Pero sí vale rescatar de que teníamos una política muy activa, como dice Seferino, una cosa muy potente en esos años. ¿Qué pasó después con la política de Córdoba y con las instituciones de Córdoba? Bueno, por eso lo hemos invitado a Sergio Supo, que ha recientemente lanzado un libro, Isla y Laberinto, con una especie de observación de cómo ha evolucionado en estos 30 años la democracia de Córdoba. Sergio, gracias por venir. Gracias a ustedes. Sí, así es. El libro de alguna forma repasa los 30 años de democracia en Córdoba, pero arranca 10 años antes para tratar de explicar cómo en 1983 se restablece la democracia en la Argentina y se restablece la democracia en Córdoba, quienes eran los protagonistas en ese momento. A mí no se me escapa que, más allá de todas las cuentas pendientes que tiene la democracia y nuestro sistema político institucional, este es el periodo más largo que ha vivido la Argentina, con instituciones libres, partidos políticos, instituciones democráticamente elegidas por los cordobeses y por los argentinos. Uh-huh. Esto es, también mirado desde el otro punto, desde el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda es, los cordobeses y los argentinos hemos resuelto durante 30 años quienes nos gobernaban en elecciones libres. Eso es una buena noticia. Yo creo que es una muy buena noticia, junto con la desaparición de lo que antes se llamaba el partido militar, como expresión de un sistema de inestabilidad política que ciertamente asoló a la Argentina durante todo el siglo XX, con uh-huh. el comienzo del primer golpe militar en 1930 y las inestabilidades uh-huh. institucionales que se sucedieron hasta 1983. En el libro cuento que uno de los objetivos que tenía Angelos como gobernador era terminar su mandato. Porque el último que había logrado terminar su mandato como gobernador de Córdoba, cumpliendo 4 años de periodo constitucional, había sido Amadeo Sabatini en el 42. Uh-huh. De manera que, mirá el tiempo que había pasado, casi más de medio siglo, para poder pensar que un gobernador o un intendente podía terminar uh-huh. su mandato normalmente. Sergio, te quiero llevar a un análisis político bien de la cancha, digamos, que es tanto el radicalismo que gobernó tantos años Córdoba como el peronismo. Una cosa buena es que garantizaron gobernabilidad, como vos decís, esto anduvo, digamos, de alguna manera anduvo. Pero de alguna manera no le dieron a Córdoba ese golpe final para despegar, para ser la Barcelona de España, digamos. Siempre han sido dos partidos que han coqueteado con este populismo que tanto nos enoja ahora a nivel nacional. De alguna manera, Angelos con su tercer mandato, el peronismo con su clientelismo, o sea, estamos con dos estructuras muy fuertes que no terminan de darle el golpe de horno a la Córdoba, digamos. Córdoba ha tenido en estos 30 años, como decís vos, dos ciclos. El ciclo radical, que comienza con Angelos en el 83 y termina con Mestre en el 99, y el ciclo peronista desde el 99 hasta estos días. Uh-huh.
En esos dos ciclos hubo dos candidatos presidenciales o dos personas que han insistido en ser candidato presidencial. Esto es mostrarse como alternativa política al resto del país. En un caso, Angelos fue candidato presidencial en el 89, perdió con Carlos Menem. En el caso de La Sota, lo intentó, fue candidato a vicepresidente, era un precandidato a vicepresidente con Cafiero y sigue siendo todavía un precandidato o un hombre con aspiraciones presidenciales más allá de las posibilidades reales que tenga. Sí. A mí siempre me pareció que entre las aspiraciones presidenciales de estos dos gobernadores y las posibilidades de refundar un modelo cordobés, un modelo de crecimiento de la provincia, se nos escaparon unas cuantas oportunidades. Uh-huh. Córdoba sigue, a mi criterio, viviendo de un modelo económico y social que tiene ya más de 70 años. Claro. Es el modelo de la Córdoba industrial de mediados de los años 50, cuando se instala aquí en la Argentina y particularmente en Córdoba, se instala la industria automotriz con todos los colaterales de esa industria. Seguimos viviendo el campo, ya no hay carne, pero ahora hay soja. Y también en fines de los 50, 60 se instala la industria del turismo como una alternativa de esparcimiento de ocio en un tercio deshabitado de la provincia, que eran las sierras de Córdoba. De eso seguimos viviendo, con el agravante de que somos una provincia mediterránea que no tiene forma de sacar su producción en forma sustentable. Uh-huh. En detrimento de ello, perdón, termino. Sí, sí. En la Argentina, en los últimos 15 años, se ha gestado un polo productivo, industrial y económico muy fuerte que va desde la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Rosario. Uh-huh. Incluso va un poco más al norte, que es la vía fluvial que tiene la Argentina para sacar su producción. Uh-huh. Ahí se instalan las fábricas ahora. Y Córdoba está todavía viendo cómo redefine su modelo. ¿Interesante, para dónde sale? Interesante el título de tu libro, no lo develes porque para eso lo tiene que comprar la gente el libro, pero esto de isla y laberinto, ¿a qué hace referencia? Isla es la conceptualización que han utilizado primero Angelos y después de alguna forma también de La Sota para tratar de mostrar al resto del país a una provincia que era diferente. Yo, para mi gusto, para explotar más el chauvinismo cordobés que para otra cosa. Claro. La palabra somos una isla la acuñó Angelos, pero de La Sota continuó con el cordobesismo, que es más o menos lo mismo. Uh-huh. Y yo le agregué la palabra laberinto porque me parece que los cordobeses seguimos perdidos en nuestras propias contradicciones, sin enredado. Decidirnos a ver cuál es verdaderamente la salida que una provincia con la historia y la pujanza potencial que Córdoba tiene puede llegar a desarrollar. Aunque ha hecho sus aportes, porque dicen que la re es invención cordobesa. Es un invento cordobés que la re desgraciado invento. La de Angelos, del año 87, que después violentó el sentido de la Constitución, interpretando que la Constitución reformada no era una Constitución reformada, sino una nueva Constitución, obligó a que cuando se reformó la Constitución en el 94, la nacional, hubiera una cláusula transitoria que le impidiera a Menem considerar lo mismo que había considerado Angelos en ese momento. Vos, Sergio, que testeás mucho por ser periodista, un poco el humor de la gente, finalmente, ¿qué pensás? ¿En Córdoba, si pudiéramos hacer hablar a los 4 millones de cordobeses, ¿cuál sería el balance? ¿Sería más bien enojo? ¿Sería decepción? ¿Sería, en el fondo, cuando uno lee las encuestas, por ejemplo, dice, no, el 50% piensa que el gobierno de La Sota está bien o que el gobierno de Mestre? Y uno dice, ¿pero es así? O sea, ¿qué hay ahí abajo, digamos? ¿La gente qué está pensando? Es muy difícil generalizar, ¿no? A mí me parece que si uno se atiene a 30 años de votaciones continuadas, apreciará que la gente en su voto ha sido bastante conservadora en el sentido, por lo menos, de mantener a los gobiernos que estaban. Porque uh-huh. La verdad es que hemos tenido 4 gobernadores en 30 años, 2 de ellos con 3 mandatos, 2 de ellos con un solo mandato, en el caso de Mestre, en el caso de Schiaretti. Uh-huh. Quiere decir que la gente como que se aferra a los liderazgos, por lo menos provinciales. Ha sido relativamente diferente lo que pasó en ciudades importantes como la ciudad de Córdoba, donde hubo 2 intendentes al principio, Mestre y Martí, que estuvieron en total entre los dos 4 periodos consecutivos, y después se habilitó una serie que empezó con Cámara, siguió con Juez Giacomino y ahora con Ramón Mestre. Más variado, por razones diferentes, claro. ¿No? O sea que es interesante, vos decís que los que a veces sostenemos que en el fondo hay un enojo, un malestar, a la hora de los votos no se refleja, digamos. Digamos, me parece que ha habido
hay que recordar que de los 30 años hubo 20 de un bipartidismo muy acendrado, que ese bipartidismo se quebró de alguna forma transitoriamente en el año 2003 con la aparición del juez. Hablo de fuerzas políticas como opción de poder al gobierno de Córdoba. Optaron siempre el poder, primero peronistas y radicales, después transó, ingresó juez en las últimas dos elecciones de gobernador. Pareciera que la estrella del Frente Cívico se ha apagado, por lo menos transitoriamente, y eso hace pensar que va a volver el bipartidismo en términos de opciones de poder para gobernar la provincia. Distinto es lo que puede pasar en las elecciones que vienen, donde uno ve una dispersión bastante grande de candidatos y de posibilidades de poner diputados nacionales por Córdoba. Sergio, muchas gracias por habernos visitado y ojalá que tengas suerte con tu libro. Bueno, la pregunta que queda pendiente es, hagamos un balance, vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿estamos conformes? Particularmente estamos hablando de la política de Córdoba. ¿Qué debería cambiar en la política de Córdoba? ¿Qué debería cambiar además a nivel de las instituciones? Vamos a hacer un análisis más adelante de si la conformación institucional, va a ser la conclusión final, de Córdoba, esto de darle mayorías automáticas a ciertos partidos y demás, la forma en que votamos, las listas saben y demás, eso no está de alguna manera asegurando el status quo. Pero si les parece ahora un pequeño video que se lo hemos robado a La Voz del Interior, la producción se lo ha robado a La Voz del Interior, donde hace una especie de refresh en muy pocos minutos de estos 30 años de democracia y luego la próxima mesa con nuestro amigo, el miembro de Esperanza Federal, Daniel Gatas. Democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. Señores jueces, nunca más. God bless you. The official story. La casa está en orden. Vivir es la palabra de Dios en nuestra vida. Se trata de crear ámbitos, asegurar los beneficios de la libertad. Hay una granada en la vereda del frente, continúan las destrucciones. Jugamos un básquet realmente de primer nivel, ¿no? Garay, aparece el gol. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Estos no son tiempos de dudas y de titubeos. Yo, Néstor Carlos Pierna. El voto no es positivo. Cabrera que busca allí entre todo el público a las caras amigas. La pena de prisión perpetua. Si así lo requiere, que Dios, la patria y él me lo demanden. Todos hemos hecho un poquito para que el cuarteto llegue a estos 70 gloriosos años. Habemus Papa. No nos pongamos tan melancólicos, hay muchísimos votantes, casi el 30%, que en el año 2001 tenían poca edad y cuando uno le habla de la hiperinflación del fondo, dice, ¿qué hiperinflación? Así que hay mucha renovación, mucha gente joven en Argentina para construir hacia adelante. Sin embargo, hay un tema por el cual lo hemos invitado a Daniel, que es, recién hablábamos de este bipartidismo, del intento de juez de hacer una tercera opción. ¿Por qué ha sido tan difícil, Daniel, vos que lo has vivido inclusive en carne propia, has participado de estas construcciones, de armar la tercera opción, la opción del centro, digamos, cómo falló la UCD, después cómo falló Cavallo, cómo le está costando tanto al macrismo? ¿Qué pasa con la tercera opción en Córdoba, digamos? Bueno, muchas gracias por invitarme. En realidad, yo creo que el tema se puede analizar desde distintas aristas, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, te diría desde un punto de vista institucional, y yo lo podría analizar desde un punto de vista subjetivo y objetivo, porque como vos decís, he participado en 2 y 3 partidos políticos de centro. En realidad, no es que yo he saltado de partido en partido, sino que los partidos han ido en alguna medida desapareciendo y uno ha ido buscando el lugar donde más es cómodo se sentía desde el punto de vista ideológico.
Fundamentalmente los partidos del centro han sido cooptados prácticamente todos por los grandes partidos, por el peronismo particularmente, y esto obviamente tiene mucho que ver, yo creo, que con una cuestión institucional. Por eso me quiere referir un minutito a esto, y hace un ratito Sergio Supo hizo mención a esto. En el año 87, cuando se da, fíjate que la Constitución de Córdoba data de 1855, y entre 1855 y 1986, es decir, un tiempo muy largo, más de 100 años, no se permitía la reelección del gobernador, salvo un caso muy particular que fue el de Manuel López, el famoso Quebracho, que era rosista, que terminó cayendo al poco tiempo de la batalla de Caseros, un 27 de abril de 1852, por eso le cae el 27 de abril, ¿no? Porque ahí lo reemplaza Alejo del Carmen Guzmán, pero Angelos inicia todo este proceso de reelección, ¿no? Y ahí viene un cambio importante porque la estructura legislativa se modifica en la Constitución del 86 y el partido que ganara, así sea por un voto, así sea con el 30%, siendo primera minoría, se llevaba 36 de los 66 diputados. Sí. El segundo se llevaba 20, el tercero 5, el cuarto 3 y el quinto 2. La UCD fue corresponsable en esa convención, porque la UCD no votó a favor de la reelección, pero sí dio quórum. Claro. Los tres miembros de la UCD. Entonces, generaron un panorama que obviamente hacía que los partidos chicos, entre ellos la UCD, obviamente cerraran y lo trabajaran como un pequeño kiosco, porque lo cerraban, no lo democratizaban internamente, total tenían asegurados 5 legisladores, hasta que aparecieron casos muy particulares. Recuerdo el de la Confederación del Centro, de Palacio de Eza, que por un error la gente lo terminó votando, porque iba en la Unión de Fuerzas Sociales, entraron pensando 5, que lo votarían, entraron 5, la UCD se quedó con 3, después apareció el cabalismo, Acción por la República, sí, puntualmente, sí. Es decir, fue todo un proceso de institucional. Y en el año 2001, cosa que me tocó participar, la verdad, con una gran satisfacción como convencional constituyente, a pesar de que haya demorado tan poquito, pues demoró solamente una semana, logramos algo que era añorado, pero que no dio buenos resultados, ¿no? Que era un sistema unicameral, porque el sistema bicameral data en Córdoba desde 1870, claro. O sea, al poquito tiempo de sancionar la Constitución. Y recién en 2001 se vuelve a un sistema unicameral, fíjate, con dos cámaras, unicameral con una cámara, con 70 representantes, de los cuales 44 van por distrito único, 26 uno por departamento, lo que a mí me parecía un tema muy interesante, ¿no? Porque permitía armonizar un poco los departamentos, es decir, darle el peso específico a Córdoba Capital que, por ejemplo, a San Justo o a Cruz del Eje, ¿no? Como para que tuvieran más trascendencia, pero lamentablemente eso permitió el distrito único y los representantes de los departamentos de que obviamente hubiera una gran mayoría del partido gobernante, ¿no? Es posible que además de esta faceta institucional que bien marcas vos, estos defectos que ha tenido el armado institucional de Córdoba, el centro también haya caído en la tentación, además de acercarse al peronismo, de mamar de los personalismos, en el fondo ha tenido también cierta dosis de populismo, digamos. Pero no hay ninguna duda. Pero una cosa también curiosa con respecto a este tema del populismo muy interesante que vos has señalado, hay que asumir la responsabilidad. Y yo creo que nosotros no hemos sabido llegar como gente del centro a los sectores más populares, que es distinto al populismo, ¿no? Yo siempre menciono y recuerdo en grupos de amigos, y aprovecho que están ustedes acá, en primero la gente, está una chica como Paula Ayub que trabaja en sectores marginales, como Carmen Álvarez Rivero, que la tengo aquí a mi izquierda, que trabaja con sectores muy, muy, muy desposeídos, y sin embargo tenemos una imagen frente a la gente, una imagen casi de una élite, y en realidad no somos una élite, somos personas que tratamos de pensar una Córdoba distinta, pensando en 30, 40 años, es decir, con una visión de futuro, simplemente esto, ¿no? Lo dejamos para pensarlo, porque uno dice, bueno, el radicalismo es así, el peronismo es así, pero todos los que hemos intentado, yo también me pongo la camiseta, hemos intentado armar la tercera opción, nos ha costado mucho. Quiero mostrarles estas fotos a ver si reconocen a estas personalidades. Si reconocen a los 18, 10. Si reconocen a pocos, algo anda mal en la democracia argentina. Ese es un diputado por Córdoba, ese también. El primero era Oscar Aguad, el segundo... adivine quién es, a ver si lo conoce, Garcindo Alonso. La tercera es Nora Esther Vedano. En este momento es diputado por Córdoba, nos representa. ¿Usted lo conoce? Patricia de Ferrari Rueda.
Ella es Susana Gladys Espíndola. Ella está sentada en el Congreso Nacional representándolo a usted. Aquí esta persona es Faustinelli, Hipólito Faustinelli, del radicalismo. Aquí está Francisco Fortuna, también ya cerrando su mandato. Fabián Francioni, el hombre K, un intendente. Usted lo conoce, sabe qué ha hecho, le ha rendido cuentas. Allí está Estela Garnero, que llegó representando al campo, pero bueno, hay que ver si usted se siente representado. Allí está Daniel Giacomino, el ex intendente. Mónica Gutiérrez viene también, una referente K que hace mucho que no se la ve por Córdoba, digamos. Ernesto Martínez, que se presenta a la reelección ahora junto con Juez. La próxima es Susana Mazzarella, también diputada. ¿Usted se acuerda de ella? ¿La conoce? ¿Sabe qué ha hecho? Fíjese que ahora viene Müller, Edgar Raúl Müller. Ese hombre es diputado por Córdoba. Y Carmen Nebreda, la sindicalista de la UPC, también es diputado por Córdoba. Después viene Mario Negri, el radical Mario Negri. Jorge Balinotto, que también es representante por Córdoba. Y por último, Graciela Villata. ¿Por qué le estoy dando estos nombres? Porque ahora nos vamos a empezar a pegar fuerte en estas elecciones para ver quiénes van a ser los próximos diputados por Córdoba. El 27 votamos. Pero, ¿y esta gente? Estos estuvieron ya. Nos ha salido una buena plata que esa gente vaya a Buenos Aires a representarnos. ¿No le vamos a pedir cuentas a esos partidos? ¿No le vamos a pedir cuentas a esta gente? Che, ¿qué hiciste por Córdoba? ¿Cómo votaste? ¿Cuánto tiempo fuiste? ¿Tenés muchos ausentes o no tenés? Porque si no, somos ciudadanos que nos apasionamos con los debates, con la jugada para el fulbito para la tribuna, digamos, pero no somos capaces de pedirle rendición de cuentas a las personas que nos representan. Yo lamento también, nosotros tratamos de pararnos sobre nuestra Constitución y defender al máximo que se la respete. Y lamentamos que junto con la sanción del presupuesto 2014 se ha prolongado la emergencia económica, la ley de emergencia económica, hasta fin del 2015, lo que le da al Poder Legislativo una suerte de inhibición frente al Ejecutivo, realmente en honor a nada. Lo lamentamos sinceramente. Una última reflexión, así dejamos para pensar. Creo que la conclusión de este programa es que tenemos que mejorar la representatividad de la ciudadanía. Para eso hay que hacer cambios institucionales. Las listas sábanas no funcionan, la forma en que se eligen dentro de los partidos políticos a los referentes, los sistemas de premios y castigos dentro de los partidos políticos son muy malos, hay que ser muy obsecuentes con el líder de turno. Pero la representatividad, necesitamos representantes legitimados, pero no necesitamos el líder mesiánico. Córdoba espera y le encantan, al igual que en la Argentina y en América Latina, los líderes mesiánicos, ese tipo que viene y nos saca el problema de encima y nos resuelve todo. Si no somos capaces los cordobeses en los próximos 30 años que vienen ahora de democracia, de aprender más democracia, más instituciones y menos populismo, menos mesianismo político, si somos capaces de decir dentro del peronismo, a ver, está De La Soto, está Schiaretti y los líderes siempre, pero también hay un Yarlora y también hay un montón de gente, y en el radicalismo también, que no dependamos de una sola persona para el futuro, ese día la democracia va a funcionar mejor. Bueno, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Gracias, Daniel, por haber venido. Y si les parece, los esperamos en nuestro canal de YouTube y también en nuestro canal de Facebook y de Twitter para opinar y para trabajar todos estos temas que hemos tratado hoy. Gracias.